Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿eres novato en el arte de los fogones? ¿Entras en una cocina y no sabes por dónde empezar? Si has decidido aprender a cocinar por motivos profesionales o personales, pero no sabes cómo iniciarte en esta disciplina, lo primero que debes tener en cuenta es que un buen cocinero, como cualquier buen profesional del ámbito que sea, solo consigue serlo a base de mucha práctica. Aprender a cocinar es una habilidad invaluable que no solo te permite alimentarte de manera saludable y económica, sino que también te permite experimentar con diferentes sabores y texturas para crear platillos deliciosos y sorprender a tus amigos y familiares. A pesar de que la cocina puede parecer intimidante para algunos, en realidad es una habilidad que cualquiera puede aprender con práctica y dedicación. Para empezar, es importante tener una actitud abierta y curiosa y estar dispuesto a experimentar con diferentes ingredientes y técnicas. También es importante familiarizarse con los utensilios básicos de cocina, como sartenes, cuchillos y tablas de cortar, así como con los ingredientes básicos como el aceite, la sal y las especias. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cómo aprender a cocinar como todo un estilócrata. Toma nota. Número 1. Identifica tus intereses. Para empezar, debes aprender a identificar qué tipo de cocina te gusta y cuáles son los platillos que te gustaría aprender a preparar con estilo y sofisticación. Puedes hacer una lista de tus platillos favoritos y de los ingredientes que te gustaría utilizar en tus preparaciones. Para esto es importante dedicar tiempo a investigar sobre los platillos que te gustaría preparar, los ingredientes que los componen y las técnicas que se emplean para su elaboración. Número 2. Practica. La única manera de mejorar en la cocina o iniciar en ella es practicando. No tengas miedo de experimentar con ingredientes y técnicas, ya que esto te ayudará a descubrir nuevos sabores y a mejorar tus habilidades en la cocina. Antes de empezar a cocinar, es importante que entiendas los conceptos básicos de la cocina, como el uso de los utensilios, técnicas básicas de cocción y los ingredientes básicos que se utilizan en la mayoría de las recetas. No vayas demasiado rápido. Empieza por recetas muy elementales que sean similares a la de tu meta. Solo cuando ganes algo de seguridad, podrás probar con otras más complejas. Número 3. Utiliza ingredientes de calidad. Para lograr un platillo sofisticado, es importante utilizar ingredientes de calidad. Dedica tiempo a buscar los ingredientes más frescos y que tengan la mejor calidad para lograr un sabor y presentación impecable. ¿Cómo te puedes dar cuenta de la calidad? Pues averigua. Eso depende de cada insumo. Si algunos ingredientes son verduras, procura que estén frescas, lo mismo que las frutas. Y si es un tipo de carne, averigua cómo puedes identificar qué carne es la mejor. Lo mismo con las especias. Número 4. Crea tu propio estilo. Busca inspiración en libros de cocina, en blogs, en páginas web especializadas en gastronomía. También puedes seguir a chefs y restaurantes reconocidos en redes sociales para estar al tanto de las últimas tendencias en la cocina. Es importante que al inicio hagas la receta tal cual y vayas tomando experiencia. Pero recuerda que cocinar con estilo y sofisticación no significa que debes seguir al pie de la letra recetas complejas. Encuentra tu propio estilo y experimenta con sabores y presentaciones. Número 5. Presta atención a la presentación. La presentación de un platillo es tan importante como su sabor. Dedica tiempo a pensar en cómo presentar tus platillos de manera atractiva y sofisticada. Puedes guiarte de chefs y restaurantes reconocidos, así como en libros de cocina en internet. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos a la próxima y recuerda que tenemos varias recetas aquí en Estilocracia, te las dejamos aquí en una lista de reproducción. Gracias.